Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Feliz viernes. A continuación, las noticias internacionales. El 70% de la población de Portugal cuenta ya con la pauta completa de vacunación. Sudáfrica, epicentro del COVID en África, abre vacunación a todos los adultos. Irlanda ya ha vacunado con la pauta completa el 84% de sus habitantes. La OMS denuncia que el acaparamiento de vacunas de algunos países para colocar dosis de refuerzo amenaza el progreso de vacunación en África. Afganos protestan en las calles contra el dominio talibán. Ya hay varios muertos en una segunda ronda de manifestaciones en varias ciudades de Afganistán. Por su parte, el G7 pide a los talibanes que garanticen el tránsito seguro para los evacuados. La incidencia acumulada en España baja a 360,6 casos por cada 100.000 habitantes, aunque las restricciones se mantienen e incluso se acuerdan algunas nuevas. Continúa Maivy Gómez y las noticias de América. Muchas gracias, Jenny. Comenzamos con las informaciones de América. En Bolivia no hará pacto de silencio por la masacre de civiles del 2019. Si empiezan a disparar, esta bomba explota, se entregó el hombre que sembró el pánico en el Capitolio de los Estados Unidos. Escándalo en Brasil, renunció obispo por filtración de video íntimo. La drogó y asfixió. Fugitivo de los Estados Unidos, habría matado a Laura Melissa Caballero en un hotel de Cartagena, en Colombia. Amargo cumpleaños para Laura Bozzo, emiten círcula roja contra la presentadora y es buscada por 190 países. Esta es la información para el Enlace Radial Informativo de Venezuela. Desde Bogotá, Colombia, Maivy Gómez. Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense.